Pero al contrario, tenemos un hombre que se aprendió en elecciones durante 10 años. Y hoy día es un hombre que sabe lo que quiere, no mucho, pero va bien encaminado. Sabe para dónde va. Es un hombre que es parte de un holding de weá. No tiene un emprendimiento, el culiado te saca un holding, ¡pam! Como el de la callampa grande, ¡pam! Te pone y lo saca 12 centímetros. ¿Qué tanta weá? Así que voy a dejar con un fuerte aplauso en este escenario a Marco. Un aplauso. ¡Fuerte! ¡Espontáneo! No, yo me quiero grabar para escuchar el otro weón que va a subir. Sí, pero después de ti, tú eres el preámbulo. Es que no había nadie más, tuvimos que, tuvimos que subirlo. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Vieron, no? Más o menos, sí. ¿Quién dijo que no era emprendedor? Ya, aparte hay alguien más, ¿no? Porque lo van a sacar ahora, ¿no? No, incluso la prima robó los chicos, ¿no? Yo había pensado la misma, weá. Es como cuando uno innova, todos innovamos la misma weá y finalmente terminamos haciendo todo lo mismo. Mi nombre es Marcos Vera. El Diego que estaba por ahí atrás ahora se fue a esconder, weón. A que no le echen la culpa, weón, él lo subió. El Diego tuvo la idea de que yo eventualmente podía venir a contarles algo. Yo mismo tengo la duda, vamos a intentar hacer algo. Les voy a contar un poco de mi vida, bien breve, y sobre todo vamos a hacer un poco caricatura, un poco verdad de lo que es el emprendimiento, de un poco lo que es verdad del emprendimiento, del camino de emprender, y un poco también lo que se exagera, y hablar un poco también de lo bueno y lo malo, ¿ya? No sé si alguien se fijó ahí que dice emprendedor cereal. Ya, para ver si alguien cachó el chiste, porque en realidad alguien entiende por qué dice esa hueá, ¿no? Ya, pues normalmente cuando uno se agranda le pone que uno es emprendedor serial, y con LinkedIn uno lo pone ahí. Y un día cuando yo puse esa hueá en LinkedIn, un amigo me agarró para el huevo al tiro, me mandó un WhatsApp, weón, me mandó una cajita de cereales al tiro. Entonces de ahí para adelante, weón, dije ya, vamos a ocuparlo porque estaba bueno. Ahí está un poco resumen, súper simple, tengo 35 años. Estuve no casado, pero sí, para mí era como si estuviera casado. Tengo dos hermosos hijos, el que haga cualquier chiste con mi hijo lo espero afuera, eso sí que es verdad. Soy chilote, eso es lo otro. Le hice dedo al metro y me vine. Esa fue la primera vez que me dijeron hoy día por Facebook que le iba a hacer dedo al metro. Vengo de Ancud, ahí estudiando en liceo, en realidad estudié en cuatro liceos distintos. La verdad que el tema de educación de calidad para mí suena súper fuerte porque yo nací en un pueblo de mierda, bueno, encanta Ancud y Chiloé, pero no había educación de calidad, no había opciones. Habían tres colegios y cuál era más malo y había uno que era científico humanista. Entonces en ese íbamos todos, simplemente, era transversal. Lo bueno sí que tú aprendías a conocer gente de todos los niveles socioeconómicos, todos mezclados, pero ahí conocí también lo que era, bueno, es que nunca debieron hacerle clase a nadie, a mí me hicieron clase. Tenía unos profes que tenían una botillería a dos cuadras del colegio, güey. Y esto no es huevo, no lo estoy inventando para esto, sí es verdad, güey. Tenían una botillería, los buenos nos vendían copete. Otros profes que ya en raja con nosotros teníamos que ir a dejarlo y después tenías como chip libre para faltar todo el resto del semestre. Ese fue mi nivel educacional de enseñanza media. Entonces, emprender sí se puede. Algunos dicen, no, que en realidad tienes que venir como de estos colegios de acá de Santiago, del super nivel. Entiendo que te da un piso, obviamente que sí, es bueno, sí, yo igual estoy tratando de darle la mejor educación que puedo a mis hijos, pero yo tuve una educación de mierda y no lo voy a ocultar porque no habían otras opciones. ¿Qué más? Mis papás eran emprendedores, ¿ya? Ahí hay un tema, o sea, se habla como que hay como una cultura empresarial y emprendedora, eso es verdad. En mi familia son emprendedores todos, desde los abuelos probablemente adelante, y la verdad que eso como que se te pega, o sea, para mí como que no había otra opción de carrera que emprender. Soy rockero, a cagar, me encanta el rock.
O sea, de hecho, por eso también nos llevamos bien con el Diego. Bueno, este weón escucha rancheras y weas también, pero dice que es rockero algunos días. Y sobre todo lo puse ahí, yo tengo 35 años, pero no me siento para nada millennial. Si se ofende algún millennial, la verdad me da lo mismo, no me interesa. Pero lo coloco ahí porque no me identifico mucho, no digo que los millennials estén mal, pero no me identifico mucho con los millennials. Parto ahora un poco de por qué emprendí. Esta weá nada que ver con mi familia. Aquí sí que no soy yo. La verdad que mi viejo murió hace muchos años. Mi vieja fue súper partidaria y me apoyó en absolutamente todo cuando yo emprendí. En serio, porque en realidad yo emprendí hace 10 años formalmente, pero en realidad siempre anduve haciendo weá. En realidad las otras eran informales, entonces no las cuento tanto como emprendimiento. Pero sí he visto harto esto, weá, que como que tú vas a emprender y como que todo el mundo te mira, weón, y vaya a ser pobre, weón. Vaya a andar cagado, weón, y chucha. Y para que otras veces te dicen, oye, weón, pero tú estudiaste como 5 años, pues, weón, para emprender. ¿Cachai? Yo hago clases en universidad de ingeniería comercial, weones que se supone que se preparan para hacer negocios y se cagan de susto de emprender, pues, weón, y los viejos de ellos igual, porque en realidad no estudiaron para eso, supuestamente. Yo, ¿por qué emprendí? Súper simple. Con un socio detectamos una oportunidad de negocio. Creo que me salté un poco acá porque en realidad le iba a contar que Cuba estaba acá también. Tengo 3 empresas, ahí están, ya. Métanse a los sitios, denles like. De abajo vamos a chequear en todo caso que todos habían puesto en fanpage. Si no, se les hace un cargo adicional en la cuenta. Y yo partí con esta empresa. O sea, la verdad que yo emprendí porque con mi socio vimos la opción de que había una oportunidad en desarrollar tecnología para turismo. Armamos Sonusland y no fue al principio, la verdad que, bueno, un poco esto. Así como que, de hecho, había buscado una de los, había un meme muy bueno de los Simpsons, no sé si lo han visto, donde sale Lisa Simpson y aparece con dos amigos que también como son como eso, son como mendigos. Y llega a presentárselo a la mamá y le dice, mamá, estos son mis amigos, emprendedores, tienen su propia compañía. Bueno, mi inicio de emprendedores fueron más o menos así, un teléfono en la casa y con cueva tenía plata para comer, en micro para todos lados porque no alcanzaba para otra cosa y en realidad tenía como 3 pegas, además de mi emprendimiento, pero lo que decía la PRI, que en realidad tenía como 3 pegas adicionales y además de mi super emprendimiento innovador tecnológico que no vendía ni una web. Pero yo le ponía un empeño y mi socio igual estaba empleado, bueno, y entre los dos tratábamos como de sacar adelante eso y de repente teníamos más fe de que realmente iba a resultar y de repente no. Los primeros 2 años que se habla como este del Valle de la Muerte realmente son una mierda, porque normalmente no tenéis plata para nada, te cuestionáis todo, bueno. Y en la mayoría de los casos, y sobre todo para los que están emprendiendo, para que estén súper optimistas, lo más probable es que igual les va a ir como el pico y van a quebrar. Estadísticamente, lo más probable que puede pasar si tú emprendes es que te vaya mal, no que te vaya bien. Si creían que esto iba a ser como una charla motivacional de todos emprendamos, no, pues, weón. Si la weá decía, me aburrí de emprender, no decía, weón, vamos a emprender todos juntos y seamos felices, pues. No, pues lo más probable es que te va a ir mal. Pero hay una remota posibilidad de que te vaya bien y la weá es entretenida en el camino. ¿Ya? Ese es como el mensaje. A mí me fue relativamente bien, después armé un segundo negocio, después armé un tercer negocio y en realidad todavía estoy como ahí en el medio de siempre estar armando nuevas weas porque al final uno en realidad es medio weón. Después ya como que estáis más tranquilo y queréis meterte en weas igual, aunque no importe y al final... Por algo me separé también porque al final, weón, no estás ni en tu casa, weón, y hay un tema, o sea, tenéis que pensar que esta cuestión del emprendimiento igual te consume un poco, ¿ya? Porque te tiene que gustar, te tiene que apasionar muchísimo, y si no, directamente haz otra cosa, porque esta cuestión realmente es de trabajo de muchas horas y dedicarse realmente mucho, y si no te gusta y si no eres apasionado por esto, no lo puedes hacer. Y... como en realidad les insisto que me gusta meterme en weas, aparte de eso, se me ocurrió hacer más o menos un poco a menor escala lo que quiere hacer el Beto,
que es bien weón que se quiere meter en el directorio de la SECH. Me tocó armar la SECH en Araucanía, donde era solamente una región. Me imagino cómo debe ser andar weyando con 40.000 weones atrás en un directorio nacional. Bien, Beto, weón. Bien, weón. Voten por el Beto, weón. Le deseo, puta, lo mejor, weón. Bueno, a mí me tocó con un grupo de amigos emprendedores, porque como que los emprendedores nos ubicamos así como que vemos, lloramos juntos, weón, tal, esta weá de emprendedores anónimos, porque sabemos que en realidad estamos pasando por lo mismo, weón, y queremos como que nos, alguien más nos consuele. Además, en algún tiempo metí esta otra weá, yo soy administrador de empresas turísticas de profesión. Decían delante que soy ingeniero, yo no soy ingeniero, estudié turismo, ¿ya? ¿Qué hacemos? Siempre nos dicen, no, nosotros viajamos. Esa es la weá que hacemos, viajamos. Esa es nuestra gracia, yo viajo. A eso me dedico. Y en algún minuto, con un par de colegas, se nos ocurrió armar un gremio, porque no había gremio de profesionales del turismo. Igual anduve metido en esa weá como si me sobrara tiempo. Me la rieron en la casa, ese tiempo todavía estaba casado, así que vieran cómo me aplaudían cuando le decían, no, si vamos a armar un gremio. Oh, no, okay, no, pero son unas horas, no, así, no va a ser mucho. No va a ser mucho. Bueno, también anduve metido en esa weá. Y ahora ya en realidad quiero pasar a la parte como que creo yo que puede ser un poco más entretenida, un poco de reírnos un poco de las cosas que nos pasan a los emprendedores también, y probablemente las que nos cabrean a veces de emprender, pero que eventualmente uno como que valora lo bueno y lo malo, y por algo está... ¿Dónde está? Chucha, casi me saco la concha de su madre. ¿Para de grabar? Bueno, lo primero, bueno, es que todos los buenos se ríen de nosotros que no tomamos vacaciones, pues bueno, nos agarran para el huevo, bueno, permanentemente, y cada emprendedor que tú ves, de hecho, es como una medición del éxito emprendedor, pues, cuando tú ves un emprendedor que te dice que se va a tomar vacaciones, tú dices, te concha su madre, se forró, pues bueno, se forró, porque si no, no puede, pues bueno, no puede, porque tenés que, bueno, hacer funcionar la hueá tú, pues bueno. Esto es lo otro, que también nos agarran para huevos, que aguinaldo, pues, tenemos que pagarlo nosotros, pues, bueno. No es que te va a llegar a ti, pues. Y en realidad, y es cierto que de repente tu hijo te pregunta de esas weas, pues, oye, papá, están todos de vacaciones, te van a tomar vacaciones tú, o te dieron aguinaldo, y uno queda mirando ahí, weón, puta. Igual que esta wea, pues. Yo no lo veo con pena, yo le explico a mi hijo que en realidad es una opción de su papá y que es medio hueón y que él puede ser una mejor persona. Más adelante. Esto es lo otro, de que uno se siente súper poderoso, weón. Así todo, weón. Eres el gerente, weón. Entonces la tarjeta, uno al principio, weón, agrandado, eres un weón solo, a veces con cuál tenés un socio, y le mandáis gerente general, weón. Presidente. Yo he visto una weá que dicen presidente, weón. Y yo sé que es un weón, no. Porque yo le hice clase a ese weón. Y sé que está solo el weón y le pone presidente, weón. Y con dirección acá a Santiago. Yo también hice esa weá. Como al principio solo, ¿sabes? Cuando cachabas que vendíamos tecnología, pero estábamos en Temuco, nosotros aprendimos en Temuco, chucha, no, pues son weones andan con flechas, pues weón. ¿Qué nos van a vender tecnología, weón? Andan con plumas, weón, y nos van a vender tecnología. O sea, cuando cachamos que esa weá iba a ser un problema para cerrar, oficina virtual, pero en Las Condes, al tiro, la tarjeta. Yo vivía acá, pues, me subía a un bus porque no había plata para avión, un bolsito, si no era por 5 reuniones no venía y me iba en la noche de vuelta. Eso era, pero yo vivía acá en Santiago, en realidad no, nadie, en realidad nunca mentía, pero tampoco desmentía lo que me decían. Todos juraban que yo vivía acá porque en realidad si no, no podía cerrar. Otra hueá con la que tú te encuentras y cuando tienes poca experiencia, y aquí viene como un consejo, de que hay hueones mucho más experimentados que tú en negociar, que se aprovechan de ti, se aprovechan de ti y se aprovechan, weón, en términos de que te convencen como de que hacer negocios con ellos es como hacer super negocios, y te dicen, pero compadre, tienes que venderme la más barata porque este es el primero de muchos negocios que vamos a hacer en conjunto. Hoy día, 10 años después, me dicen esa weá, combo en el hocico, al tiro, weón, al tiro, no quedo. No quedo, al tiro. Al tiro. Cuando les digan esa weá, se los quieren cagar. Al tiro, tómenlo, ese weón se los quiere cagar. Los negocios tienen que ser colaborativos y tienen que ganar ambos. Lo otro también es que con esta moda del emprendimiento,
salen como estas súper ofertas de trabaje desde su casa 2 horas y gane $10,000. ¿Qué hay, weón? Puta, weón, con cueva para juntar el arriendo, me saco la chucha, weón, como 12 horas al día y este weón va a ganar $10,000 en 2 horas, weón, contestando un anuncio por internet. Me estáis weando, po, weón. Estáis weando. O sea, los están engrupiendo. O sea, esta weá no es emprendimiento. Esta weá normalmente son o estafas piramidales. Bueno, si hay algún weón que venda Herbalife o cualquiera de esas mierdas, bienvenido a ofenderse porque de verdad que es lo que pienso. Lo otro, el emprendimiento no es para toda la gente, ¿ya? No tiene que ser una weá de que todos los weones tenemos que estar emprendiendo. Y lo otro, levantarse temprano no es actitud emprendedora, ¿ya? No es ser emprendedor, no es una super cualidad de los emprendedores levantarse antes de las 10 de la mañana, ¿ya? Emprender requiere, puta, harto más que eso. E insisto, hagan lo que les haga felices, y no, si eso no es emprender, hagan otra cosa, pero emprender así como porque está de moda y porque es como choro, bueno, se van a tener que sacar la cresta, insisto, si no tienen pasión con esto, no lo van a poder hacer. Lo otro, bueno, a mí me ha tocado mucho trabajar con el Estado, ya, con el gobierno en general, y si hay una weá, y bueno, con empresas grandes también, y si hay una weá que enferma y desgasta a los emprendedores, bueno, a toda la gente, pero a los emprendedores más, porque me hacen los weones, nos traban los pagos y todo, es la burocracia, weón. Puta, los weones lentos, flojos, weón. Puta, me acuerdo ahora que tuvimos, weón, 2 semanas de septiembre, weón, pero los weones se atrasaron un mes y medio, pues, weón. Si en el servicio público los weones en septiembre, el 1 de septiembre, ya están planificando la weá de que se van a ir, pues, weón. Y están juntando los días administrativos de no sé qué, weón. Y tienen una cantidad de weas para pedir días libres los weones. Pero es impresionante, weón. Y los suman todos. Así como de repente un mes desaparecieron, weón. Pero cuando te toca a ti de vuelta, cuando tú eres... No, es que en realidad usted me tiene que mandar esto en 5 minutos más que llega el año. Bueno, a mí una vez me llegó una weá, alguien me corto, no, la voy a cagar, pero no importa. Y está grabado, ¿cierto? Bien. Ahora cagando. Una vez me llegó un mail de un ejecutivo de Corfo. No me llegó a mí. No, le llegó a un cliente, yo tengo una consultora que intermedia algunos socios. Le llegó a un cliente de que tenía que hacer llegar, bueno, el mail llegó como a las 10 de la mañana de hoy, y mi cliente está en Puerto Vara, y el weón tenía que hacer llegar una weá por escrito a las 12 del día en Santiago. Chucha, weón, mi cliente necesitaba inventar una weá como de teletransportación, tipo con Ju para llegar, pues, weón. Si la weá en 2 horas, tú no llegáis con un papel firmado, va. El mismo ejecutivo se había demorado 90 días en contestarnos otra weá para la que tenía 7 días de plazo, él. Pero nosotros teníamos 2 horas. 2 horas, pues, weón. Y el correo amenazante, pues, weón. Las penas del infierno si no llegaba en 2 horas. Tuve que llamarlo yo para explicarle que había una pequeña diferencia geográfica entre Puerto Vara y Santiago, y si era posible mandar la weá para que llegara el otro día. Era lo único que estábamos pidiendo, pero de verdad, y hablando bien en serio, la burocracia es probablemente, en mi caso personal, una de las weas que he pensado en mandar toda la mierda, porque de verdad que agota, pierdes plata y realmente es desgastante. Y más encima, anda a pelearte con el funcionario, po, weón. Anda a decirle a alguna wea al concha su madre, porque no podís, po, weón. No podís decirle nada, porque te va a trabar los pagos, weón, y ahí, y cagaste. Entonces tenés que comértela callado. Y esa es la peor weá que puede haber en la vida, weón. Y después lo otro, weón, que cuando tú partís, en realidad, una, que te agarran para el huevo, nadie te cree, weón, y al final tú siempre estás sintiendo que se están riendo de ti. Y en realidad, la otra, porque esta lámina la puse con dos intenciones, la otra es que también uno mismo, como emprendedor un poco más viejo, se ríe igual de algunos hueones que, oh, es que tengo una idea genial y vale $1,000,000. ¿Y cuánto, qué hay hecho con tu idea? No, nada, porque se me ocurrió recién, pero te la vendo en $1,000,000. Tú lo que hay mirando, este es bien hueón. Y voy a patentar mi idea. Esa es la otra, hueón. Esa es la otra. Voy a patentar mi idea, hueón. Como si la ley de patentamiento fuera una hueá, así que uno puede llegar y patentar cualquier hueá, un árbol, una hoja, patente, mi agua.
No, si las patentes son a nivel internacional, tenés que probar que hay nivel inventivo, weón. Y las ideas no valen nada, weón. No valen nada. Lo que vale es lo que tú pones detrás de una idea. Un equipo, un plan, esfuerzo y sobre todo ventas, weón. Si lo otro, weón, es un chiste. Y esta lámina se me pasó en realidad. No, eso no era de. Eso no era de. Eso era para Diego. Tenía guardada para hacerle bullying a Diego hoy día. Y a otros emprendedores que también que conozco. Claro, para el Beto, para el Diego. Todos son emprendedores maricones. Y aquí lo último, porque ya estoy terminando. Probablemente lo único que les puedo contar más o menos en serio, que es que una, no hay recetas para el éxito. Cuando sacan esas weas de los 7 secretos para emprender exitosamente y toda esa mierda, la verdad es que no existe, weón. No existe, porque emprender, insisto, que es una actividad altamente riesgosa, donde es muy probable que te vaya mal. La única posibilidad probablemente de que tengas menos probabilidades de fracasar, porque finalmente lo único que puedes hacer es controlar el riesgo, es aprender sistemáticamente de tus fracasos. Y probablemente un emprendedor exitoso es una construcción de un weón súper duro nomás, que le han sacado la cresta, ¿cierto? Como en el boxeo, en las artes marciales. Ese weón que tú ves hoy día sacarle la cresta al otro, no partió ayer, pues, weón. Lleva 20 años y le han sacado la concha a su madre un montón de veces. Pero el weón aprendió, pues, weón. Se fortaleció, entrenó. Entonces, a la larga, ese weón se convierte en un buen emprendedor y puede eventualmente discriminar de un buen o mal negocio y puede hacer las cosas medianamente bien. Eso, muchas gracias.